Cabeza Maravilla, 10 kilómetros de 462, sea Panamericana Sur, altura de 4.000 en el distrito peruano de Tumaca, fueron incautados varios sacos de arroz, azúcar, cémola, aceite y sal de procedencia boliviana. El día de hoy estamos presentando a la opinión pública dos intervenciones de la Policía Fiscal y LAVE, que en estos días de aniversario institucional estamos redoblando esfuerzos para combatir todo tipo de delitos, en este caso de la famosa organización criminal La Culebra del Sur. Tenemos a la vista el día 2 de noviembre a las 16 horas se ha intervenido un vehículo transportando mercadería de contrabando. Ustedes tienen a la vista un camión Fuso, placa Z1G820, color azul, quien transportaba lo siguiente: 200 sacos de arroz, 10 sacos de azúcar, 10 sacos de sémola, 12 bidones de aceite, bolsas de sal, 80 bolsas de sal, un bidón de aceite de 20 litros. La valorización de la mercadería de contrabando asciende a un aproximado de 32 mil soles y más el vehículo que va a ser incautado de 85 mil soles, haciendo un total de 117 mil soles. Que en esta oportunidad nosotros mostramos que va a ser pues incautada, decomisada y destruido, porque esta mercadería también tiene que ser revisado por registros sanitarios y otros. La segunda intervención ha sido el día 3 de noviembre a las 14.45 horas en la localidad de Capazo, del distrito de Santa Rosa de Mazocruz. Ahí se ha intervenido un vehículo, camión Mitsubishi Fuso sin placa, color blanco, transportando mercadería de contrabando, en este caso licores. La cantidad es lo siguiente: 348 botellas de whisky Red Label de un litro cada uno, 12 botellas de whisky Black Label de un litro cada uno, 191 botellas de whisky Grand de un litro cada uno, 24 botellas de ron abuelo de un litro cada uno, 76 botellas de ron abuelo de 1.75 litros, 108 botellas de ron flor de caña de un litro cada uno, 96 botellas de ron Habano Club, 750 litros, valorización
de esta mercadería supera los 65 mil nuevos soles. En estas dos intervenciones tenemos un promedio en dinero de 182 mil 380 soles. Tienen ustedes a la vista. El día de hoy también hemos intervenido un camión que se está bajando la mercadería para hacer el inventario, que próximamente le daremos pues el inventario de esa intervención. De estas intervenciones o esta mercadería es también con motivo de los operativos que tenemos que redoblar para Navidad, para Año Nuevo. Entonces esta mercadería iba a abastecer los mercados de Juliaca, los mercados de Puno. La Policía Nacional continuará en este trabajo de luchar contra todo tipo de delitos, principalmente los de crimen organizado, como es el contrabando, minería ilegal, porque si no se ataca la economía ilegal, seguirán habiendo otros delitos que traen pues trata de personas, sicarios, tráfico de armas y todo otro tipo de delitos, porque hay pues un dinero negro que circula en esta jurisdicción de la región, ¿no? Estos dos operativos superan los 182 mil soles, tanto en mercadería como el valor de vehículo, que también es incautado porque también son de contrabando y no tiene ni siquiera placas de rodaje. Tenemos dos personas intervenidas, ya Fiscalía está viendo ya su situación legal, pero nosotros continuaremos en este trabajo, duro trabajo, que a veces no es comprendido por la sociedad. Tenemos en toda la región más de 3.000 efectivos que van a intervenir en todos estos delitos que se incrementan en Navidades en toda su jurisdicción. De los delincuentes, ¿no? Porque puede darse el caso también de que emergencia en el Callao, se sabía que los delincuentes se mudaban a otra ciudad. Entonces, todo eso tenemos que nosotros, en este caso, la policía, trabajar con lo que tiene, con el personal que tiene y con los recursos que tiene logísticos aquí, tenemos que enfrentar esas dos realidades. El trabajo es continuo, el trabajo es duro y el pedido es que la población ayude a combatir a estos pocos delincuentes, pero que sí hacen pues un gran daño a muchas familias. Sea tan cierto lo que usted dice, ¿no? Pero tiene que participar la sociedad civil, también tiene que participar con la policía. Nosotros investigamos delitos, prevenimos delitos con lo que tenemos, repito, con el personal que tenemos, con los medios que tenemos. Pero si hay una colaboración ciudadana, yo creo que va a ser más fácil combatir a estos delincuentes. No deben brindar información, nosotros nos encargamos de procesarlos y lograr pues prontamente la captura de estos sinvergüenzas.